presidencia del Congreso y dejando a un lado la representación de los senadores y senadoras de designación autonómica, que yo misma era senadora de designación autonómica y para mí era un enorme privilegio el poder trasladar, elevar a una dimensión nacional los intereses de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, es decir, los intereses autonómicos, cómo se podían reflejar en las leyes que se elaboraban aquí también en el Senado. En el Senado, todas las provincias tienen la misma representación sin importar la población de dicha provincia. En términos de igualdad, participación, democracia, la Cámara Territorial lo que hace es igualar a todos los territorios, darles las mismas oportunidades. En una España que afronta serios problemas de vertebración territorial con una población rural decreciente, nos enfrentamos a muchos retos, muchos desafíos, cientos de poblaciones con muy pocos habitantes, elevadas medias de edad, problemas demográficos, otros que nos acucian como los derivados también del cambio climático, que sin duda no van a ayudar en términos de cohesión territorial, el Senado se presenta y se debe presentar como ese órgano deliberador que permita precisamente a los territorios en mayor riesgo de despoblación alzar su voz mediante sus representantes y reclamar además garantías para una igualdad real y efectiva de todos los españoles como protege e impulsa nuestro texto constitucional a través de las políticas públicas. A nadie se le oculta. Las iniciativas y los debates de esta Cámara tienen necesariamente un carácter territorial y yo creo que mucho más marcado que los de la Cámara Baja. Y es bueno que así sea y no supone nada malo. Esto, más bien lo contrario, es un síntoma de lo que tiene que ser del funcionamiento normal de nuestras instituciones en un Estado como es el Estado español, un Estado autonómico.